El registro de Luis Fernando Salazar Woolfolk, padre de Luis Fernando Salazar Fernández, aspirante de Morena a la alcaldía de Torreón, fue una decisión que tomó el partido para garantizar que el logo de Morena apareciera en la boleta, dijo Tanesh Sánchez, delegado especial en Coahuila, quien dijo que el Instituto Electoral de Coahuila les dio de plazo hasta el 28 de abril a las 5 de la tarde para presentar a un candidato. Con el fin de no tener esa desventaja, e incluso mostrar una posición de desacato frente a la autoridad electoral, pero sobre todo en aras de garantizar la certeza electoral que permita que el emblema de Morena no se omita en las boletas. El representante del Comité Nacional de Morena en el estado mencionó que la acción se tomó antes de que la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fallara en contra de Luis Fernando Salazar Fernández, acto judicial que también será impugnado. Vamos a presentar un último recurso ante la sala superior para solicitar que se pueda promover un recurso de revisión, que se pueda devolver a la sala regional de Monterrey, porque no se hizo una revisión específica, se votó en un bloque y nosotros consideramos que si se individualiza cada caso, se puede tomar una reconsideración. A las 12 horas del mediodía de este jueves, el Comité Municipal del Instituto Electoral de Coahuila en Torreón entregó la constancia de registro a Salazar Woolfolk como candidato de Morena por la alcaldía de Torreón. Según la presidenta del comité, María Georgina Aguirre, el ciudadano cumplió con todos los requisitos, por lo que a partir de este día podría iniciar campaña o esperar a que concluya definitivamente el proceso de Salazar Fernández. Nosotros de momento tenemos el registro de una solicitud de una sustitución. En esa sustitución se hace ya la validez para la persona, en la acreditación ante nosotros. Yo no sé decirle lo que ellos consideren pertinente. De esta manera, se han registrado 9 candidatos a la alcaldía de Torreón. Sin embargo, la candidata de UDC declinó y el candidato independiente Jorge Ríos fue sancionado con la suspensión de su registro, por lo que son 7 los contendientes quienes aparecerán hasta este momento en la boleta del 6 de junio. Derek Baquera, Mega Noticias.